Las palabras son en esencia la presencia de la historia a través de la memoria. Tienes la palabra. 17ª versión de la fiesta del libro de Cúcuta, del 13 al 18 de septiembre. Bicentenario, memorias para leer y escribir la historia. Muchas gracias a todas las organizaciones que hacen posible que estemos conectados compartiendo historia, poesía, memoria, literatura y más. Gracias a nuestros patrocinadores que son pieza fundamental para poder llevar a cabo esta versión de la fiesta del libro, la versión número 17. Y queremos que a esta hora de la tarde se conecten a nuestras redes y nos cuenten qué les ha parecido nuestra FLIT 2021. Asimismo que nos cuenten desde dónde se conectan con el hashtag FLIT 2021. Continuamos con nuestro quinto día de la fiesta del libro, en este momento en el marco de nuestro eje temático Conversaciones sobre un mundo en crisis, damos inicio al conversatorio ¿Por qué desconocemos tanto a nuestros vecinos? Ecuador. Estarán en conversación Leonardo Valencia, doctor en literatura comparada y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, María Sol Pons, licenciada en Ciencias Sociales y Política en Ecuador, y Oscar Vela, abogado y novelista ecuatoriano, con la moderación de Juan David Correa, director literario del Grupo Planeta. Cordial saludo a todos los participantes. Bienvenido a la fiesta del libro de Cúcuta. Les comento, las noches anteriores tuvimos la fortuna, la suerte de que poetas ecuatorianos nos acompañaran. Entonces, que este siga siendo un espacio para conocer más sobre nuestros amigos de Ecuador. Adelante. Bueno, gracias Andrés por la presentación. Gracias, por supuesto, a la Feria del Libro de Cúcuta, a la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, y por supuesto gracias a quienes esta tarde están aquí conmigo, tres escritores, amigos, con quienes yo trabajo. Más bien, una afirmación, porque desconocemos tanto a nuestros vecinos.
Estamos en una feria de frontera. Pues, Cúcuta es la frontera con Venezuela. Ustedes están al sur del país. Y lo primero que yo quiero decir de María Sol, Oscar y Leonardo es que son solo tres de las decenas o centenas de escritores que hay en nuestro país vecino y que nosotros como colombianos no nos hemos dado la tarea de leer y a descubrir en serio. Así que con esa suerte de glosa sobre pregunta o afirmación, les quiero dar la bienvenida y saludarlos. Y hola María Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan David, hola Leonardo, hola Oscar, hola a todos quienes están conectados y a los organizadores de esta gran feria. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan David? Hola, saludos para todos, un gusto estar aquí, ¿eh? Muy bien. Oscar, creo que se fue un momento. Está su misterio, estas redes. Pero bueno, entremos en materia. Voy a arrancar con Leonardo, con una pregunta, pues, y es para los dos, porque los dos además tienen relación con Colombia y han venido y han vivido en Colombia, además, los dos. ¿Cuál es el imaginario que ustedes tienen de este país y qué es lo que piensan cuando piensan en este país en el que además tienen afectos y tienen vivencias y tienen, por supuesto, lecturas? Así que, Leonardo, para no hacer el asunto de siempre que las mujeres empiecen, sino que todos seamos iguales. Leonardo. Sí, bueno, en realidad debería empezar María Sol, no por esta cosa políticamente correcta, porque ella creo que ha vivido más tiempo que yo. He estado temporaditas muy pequeñas, he viajado mucho desde hace mucho tiempo, pero en realidad no he vivido en Colombia. No he vivido en Colombia. Básicamente mi experiencia es una experiencia leída de Colombia. Entonces, es una pregunta interesante la que haces, Juan David, así que voy a hablar de mi experiencia lectora, como diría Moreno Durán. Y fíjate, es una cosa bien curiosa, ¿no? La idea de Colombia, en realidad, voy a partir de un hecho real y después paso a mi experiencia, ¿no? El hecho real es que cuando uno se empieza a interesar en literatura, obviamente el nombre de García Márquez es el que funda ese contacto con Colombia. Yo creo que es una experiencia extranjera habitual para quienes estamos vinculados a las letras. Pero en mi caso, en realidad, el acercamiento con Colombia es con la poesía. Si soy honesto con mi experiencia, mi experiencia lectora, y es más, podría decirlo, tengo dos momentos muy marcados en mi memoria. Estoy hablando del año 92, o sea, ya es un buen tiempo que yo hice un viaje a Bogotá acompañando a mi padre que tenía que hacerse una operación en la clínica Barraquer. Y me acuerdo que en un momento fui a una librería y me acuerdo con una nitidez encontrarme dos libros de dos autores de los cuales yo nunca había escuchado y que me hechizaron el momento que abrí sus libros. Uno era Carlos Obregón, un poeta bastante marginal, digámoslo así, de la centralidad de la poesía colombiana, y el otro era León de Greiff. Entonces me impactaron porque eran dos escrituras completamente distintas, dos escrituras que yo no había visto en el Ecuador, y de alguna manera era como sentir una sensación extraña de un hermanamiento en un país que no era el mío, pero que podría ser el mío. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, es una experiencia casi como de otra habitación de una gran casa en la que yo encontraba otras voces de otros medios hermanos. Entonces, la sensación verdadera es esa, es decir, aparte de la sensación de estar en Bogotá, a mí me recordaba mucho Quito, entonces había una sensación como de duplicación donde tú sentías que estabas en un sitio muy parecido al tuyo, con la diferencia de que había escrituras que para mí eran completamente nuevas. Entonces, completamente inéditas, ¿no? Entonces, y que me generaron una gran atracción. Eso es lo que yo te podría decir de mi contacto inicial con Colombia y de mi sensación con Colombia. Es como otra habitación de una misma casa. Vale, Leonardo Marisol. Sí, mira, ya que Leonardo fue súper amplio en la parte de la lectura, yo más bien me atengo a mi parte de experiencia viviendo en ese país. Viví cerca de 5 años allí. Y comparto este tema de la misma casa, en una habitación separada, en una gran casa. Sin embargo, yo encuentro que Colombia tiene un rasgo muy, muy, muy marcado de su gente, le hace por los problemas sociales que han tenido, por los problemas políticos que existan, pero es un empuje, es una felicidad, es una magia con respecto hasta el hogado, o sea, todo tiene como un sabor peculiar, la literatura, la calle, la comida, la gente, el saludo, y no solo
estereotipando, ¿no? Porque sería uno muy miope en hacerse un solo concepto del colombiano como tal, sino estos contrastes que hay entre ciudad, entre regiones, pero todos compartiendo como esta gran necesidad de crear. Eso es lo que a mí me llamaba muchísimo la atención desde el momento en que empecé a relacionarme con este país ya de manera personal. Tengo amigos, tengo familia, pero eso te diría yo que es lo que para mí prima de mi imagen, de mi concepto, de la sensación del colombiano. Esa gran pasión por crear. Vale. Oscar no está, esperamos que pueda integrarse en cualquier momento a la conversación. Pero yo empecé pensando en esta pregunta, como haciendo la pregunta al revés, para demostrar que ustedes tienen una curiosidad muy grande por nosotros, y me parece que a veces no tanto es al revés. Voy a hablar de los libros de ustedes porque eso importa para la pregunta de fondo. María Sol acaba de publicar una novela que se llama ¿De quién son estas piernas? Una novela extensa, una distopía, una novela que se adelanta a esto que nos está ocurriendo ahora en la pandemia. Una novela fantástica que recorre decenas de lugares del mundo con un personaje femenino que pierde la memoria. No voy a adelantar más cosas, pero si escribo la novela es para decir que esa novela seguramente se inscribe también en una tradición de unas lecturas que tienes tú en tu país, una tradición que quizás nosotros desconocemos. Me gustaría que hablaras de esas lecturas de autores ecuatorianos que a ti te han nutrido y que a ti te han dado también pie para escribir lo que escribes. Pues realmente, Juan David, te puedo decir que mis lecturas ecuatorianas más bien enriquecen mi cultura local, pero yo no escribo tanto de cultura local, yo más bien persigo al personaje. El personaje de alguna manera me lleva a esta extraterritorialidad, a estos eventos que suceden más allá de las fronteras. Mi curiosidad no está tanto en el territorio, sino en las personas y en el comportamiento. Pero sin duda tengo que hablar de una novela que me marcó muchísimo en mi adolescencia, que es Bruna Soroche y los tíos, que habla sobre la historia de la colonia y cómo nos empeñamos en querer borrar y aclarar los tonos de la piel para presentar mejores imágenes, ¿no? Y va un poquito, si lo traemos, lo extrapolamos así de manera exagerada y sobresimplificada, a lo que hacemos hoy en día en redes sociales, que es querer lavar nuestra imagen y presentar otros conceptos. Entonces, de alguna manera, puedo referirme a esa novela que ahorita fue como que la que hice clic cuando hiciste la pregunta. Sin duda, sé que vienen a matarme, es un hit. La novela flotante, el libro flotante de Leonardo Valencia, pues también increíble. Pero sí tengo que decir que yo no me remito tanto a la territorialidad, sino que persigo con curiosidad el espíritu de mi personaje. Entiendo. Leonardo, tú eres maestro, eres profesor universitario, eres además, digamos, de escritor, un estudioso de la literatura. Y de alguna manera tienes noticias y entiendes de qué está hecha la tradición ecuatoriana. Tus novelas, por el contrario, están en otro lugar, están en el lugar, digamos, de la reflexión, a caballo entre la narración y el ensayo, con de alguna manera indagaciones filosóficas, estéticas y literarias, por supuesto, pero me gustaría que te refirieras un poco a esa tradición que nosotros en Colombia desconocemos. Digamos, en Colombia nosotros nos inauguramos siempre en el bachillerato, por lo menos mi generación, leyendo a Jorge y Casa, ¿verdad? Y creo que eso es como lo máximo que sabemos de Ecuador, poco y nada más en nuestras vidas escolares. Después, evidentemente, hay otros escritores, Palacio, en fin, a los que tú te vas a referir ahora, que creo que de alguna manera también señalan derroteros estéticos a los que uno, sin querer o queriendo, pertenece y se inscribe. Me gustaría que hicieras un poco una suerte de pequeño panorama de esas tradiciones de la novela y de la literatura ecuatoriana desde siempre. Sí, pero fíjate que nosotros somos de alguna manera un poco como una excepción porque somos lectores dedicados a esto, pero yo creo que en el escenario cultural ecuatoriano pasa un poco lo mismo con Colombia. O sea, yo lo que veo, salvo la figura de García Márquez, que el peso ha sido enorme, pero en realidad en Ecuador de la literatura colombiana la referencia en las escuelas era la María de Jorge Isaacs. Y quizás para un poco de contar, me explico. Entonces,
sí exige una, quienes nos hemos dedicado a la literatura hemos buscado, yo he viajado a Colombia, he buscado libros, ahora obviamente el mercado internacional es el que ha traído nuevas figuras después de García Márquez, pero un poco la figura es esta. En el caso del contexto ecuatoriano, fíjate tú que la tradición es bastante variada, la figura de Icaza efectivamente tuvo un peso específico, pero yo siempre he apostado porque el escritor, de alguna manera, el individuo escritor, debe ser una disonancia frente a las historias de las literaturas. Es decir, si uno va a seguir imitando los modelos, pues no llega uno a ninguna parte, aparte que responden a otra época. Hay otras tradiciones en la literatura ecuatoriana que se han preocupado por explorar distintos caminos, ¿no? Está, por ejemplo, para mí una figura fundamental, más importante que Icaza, es la de Pablo Palacio, por ejemplo. Inclusive más antigua y que tuvo una relación muy fuerte con Colombia, es un autor del 19, que es Juan Montalvo. Hoy que vivimos en una época donde todo tiene que ser modas literarias, hablar de un autor del siglo XIX suena como extraño, pero es fundamental. O sea, la relación de la figura de Montalvo en el siglo XIX es muy importante. Él encontró un espacio de acogida en Colombia. Era muy admirado en Colombia. Yo te diría que desde de Montalvo pasamos a Jorge Icaza y ahí se produjo una gran pérdida. Pero hay una tradición ecuatoriana que explora un territorio distinto. Es un poco lo que dice Marisol, que me ha gustado mucho, y por eso explica que sea una gran novelista, es el hecho de que el novelista tiene que preocuparse más por el tema del personaje y de sus conflictos, por el tema del lenguaje, más que hablar de un territorio. Entonces, hay una tradición ecuatoriana, está el caso de Palacio, está el caso de por ejemplo, de poetas como Gangotena, que fue un desarraigado, terminó escribiendo en francés. Hay narradores ecuatorianos que se han desplazado a otros sitios, que, insisto, plantean nuevos retos para la literatura ecuatoriana. Y es ahí donde justamente a mí me interesaba encontrar y encontré, porque busqué, así como busqué en la literatura peruana, busqué en la literatura colombiana, y me encontré con casos de autores colombianos que querían escapar de lo que supuestamente se tenía que esperar de su país. Entonces, de lo que se tenía que esperar de un autor colombiano. Hay un elemento muy interesante en la relación entre Ecuador y Colombia que tiene que ver con el lenguaje también. Perdón si me alargo un poquito, pero quiero cerrar con eso. No, está bien. Hay una cosa muy importante, y es que Colombia, ahora que tú planteas estas preguntas y pensándolo en voz alta, hay una cosa con lenguaje muy curioso, que se produce una especie como de síntesis. En Ecuador el lenguaje estaba muy parcializado en regiones de sierra y regiones de costa. En cambio, yo sentía que en la literatura colombiana había autores que escapaban de eso, que no buscaban ser reconocidos en base a un lugar. Y vuelvo nuevamente al caso de Carlos Obregón y de León de Greiff. En dos líneas completamente distintas, ese barroco de León de Greiff es muy diferente. O sea, no está pretendiendo seguir una línea de poesía colombiana, de hecho funda una línea completamente nueva. Y en ese sentido hay poetas ecuatorianos que tienen esa fuerza enorme también. Es decir, que lo que buscan es un lenguaje, no un retrato de un país. Yo creo que cuando se busca un lenguaje, las posibilidades de contacto son mucho mayores y eso genera los posibles encuentros, ¿no? Perdimos a Óscar, pero me quería referir a su libro más reciente, así como hablé de las novelas La Escalera de Bramante y El Desterrado, que son las que hemos publicado nosotros. Hola, Óscar. Hola, mil disculpas, volví. Iba a introducir un poco, te resumo, y es que estábamos hablando de alguna manera, empezando por un tema que creo que yo, todos sabemos de alguna forma, que no es ni mucho menos un tema de nacionalismos. Yo no creo que haya literaturas nacionales, ni mucho menos, pero hay tradiciones en los países, es indudable, así sean tradiciones europeas, así sean tradiciones indígenas, así sean tradiciones afro, ¿verdad?, que han de alguna forma pues influenciado a las literaturas que se han hecho con distintas estéticas durante el siglo XX y XXI. Iba a decir que tu novela, tu última novela, es una novela de no ficción. Es una suerte de novela que se inscribe más bien en una tradición norteamericana, si uno quisiera pensar en autores, digamos, y autoras que han frecuentado el género de la no ficción novelada, empezando por Truman Capote, por supuesto, y en fin. Pero la pregunta, antes de pasar a esa patria que es la literatura y sus propias lecturas para sus propias búsquedas, quería preguntarte cuáles son los autores ecuatorianos o la línea ecuatoriana que a ti te ha interesado leer o que de alguna manera te abrió caminos y posibilidades para tu propia escritura. Bueno, muchas gracias. Mil disculpas por el problema este. Sin duda Pablo Palacio es quizá el mayor referente para mi gusto.
También Juan Montalvo, escuché algo que Leonardo decía ahora en la última parte y me parece que se refirió a Juan Montalvo. Además, Leonardo ha hecho un gran estudio sobre Juan Montalvo, que ha sido también un referente de lectura combativa, de ensayo, de literatura política, de crítica. Y en la época, digamos, más reciente, por supuesto, Jorge Carrera en la poesía, eran mis, o han sido siempre mis principales referentes, pero te diría que Pablo Palacio es para mí el gran referente de la literatura ecuatoriana en términos generales, con obras realmente extraordinarias. Y yo creo que fue una persona que no trascendió como debió haber trascendido por el nivel que tenía, ¿no? Por el nivel que tiene, efectivamente. Se encuentra ahora, por ejemplo, en una serie de compilaciones de grandes cuentistas del mundo, encuentra siempre obras de Pablo Palacio, y eso creo que habla muy, muy bien de él, ¿no? Te devuelvo la pregunta y así hacemos una suerte de caracol. ¿Quién es Palacio? ¿Quién es este escritor que todavía no es tan mencionado en Colombia y que yo los invito a leer? Y que se ha editado su obra completa en Ecuador. Es decir, no es difícil de conseguir, me lo dijo Leonardo, que con quien trabajo muchos temas editoriales, me dijo, bueno, tranquilo con Palacio, que se ha reeditado mucho, no hay que hacer tanto esfuerzo ahí. Pero sí me gustaría, porque todos lo mencionan y creo que es muy importante para todos los escritores ecuatorianos, ¿quién es Palacio para ti, Oscar? Fuera de alguien muy importante, la estética, la manera en que se acercó a la literatura. Primero un gran cuentista, creo que el mejor de todos los cuentistas ecuatorianos y de los sobresalientes para mí a nivel latinoamericano. Un hombre adelantado para su época, que vivió un momento trágico. Murió muy joven, además. Dejó una obra, la verdad es que corta, como dice Leonardo y como han comentado ahora, una obra que se consigue permanentemente. Con ejemplos, para mí Débora es una cosa excepcional. El más nombrado de todos, el cuento Un hombre muerto a puntapiés, que es un hombre, es un cuento sobresaliente, sin duda, pero para mí Débora es una cosa, es una obra fantástica, es un cuento largo, más bien, no sé, Leonardo, Débora, y estéticamente brillante, pero sobre todo lo que yo te digo, para mí la mayor característica, un hombre absolutamente adelantado a su época, ¿no? María Sol, no sé si Palacio para ti es algo similar, o hay alguna mujer ecuatoriana acaso que también creas, claro, que ha sido injustamente poco reconocida internacionalmente. Pues yo tengo que reconocer que Palacio me gusta, pero no, para mí no es tan trascendental. Para mí mucho más es Alicia Yanes Cosío, por ejemplo. Uh-huh. Que mencionaba Bruna Soroche y los tíos, sé que vienen a matarme. Ella tiene un pulso narrativo, coincide, pues, que mencionó a una mujer, pero a mí este tema de que porque es mujer la leo, no voy por esa línea, ¿no? Realmente su literatura, sus libros me impactaron desde chica, la claridad, la limpieza para transmitir cosas que son muy sutiles y muy importantes. Y también quisiera referirme por un paréntesis, hablando de los vecinos, es a dos autores colombianos que les tengo muchísimo aprecio y que leo constantemente, que es a Laura Restrepo y a Germán Castro Caicedo, por este tema de la crónica en la que se basa Germán Castro Caicedo para describir los escenarios más horrendos, violentos, sangrientos y las cosas más escalofriantes, pero con una economía de lenguaje, con una sutileza, con una inteligencia, con un humor que realmente destaca y te engancha, ¿no? Te engancha muchísimo. Y volviendo al Ecuador, pues yo también soy alguien que me marcó mucho en la lectura, es Miguel Donoso Pareja, específicamente su libro Leonor, que habla sobre su hija que se suicida. Y es un proceso casi de monólogos constantes. Él va y viene, a ratos piensas que él está enloqueciendo mientras estás leyendo la novela. Dices, casi hace como una purga a través de su escritura. Y Miguel Donoso, siendo un autor que sufrió el exilio, él vivió en México por sus creencias, por sus, digamos, sus creencias políticas, pero tenía esa capacidad de, dentro de lo enredada que podía ser su visión, su realidad, sus sentimientos,
un poder de enganche muy importante, que para mí es fundamental al momento de transmitir, ¿no? Y de contar estas historias que al final alguien tiene que recibirlas. Juan David, si me permites un comentario, hay una autora que no quiero dejar de mencionar. Yo la descubrí tardíamente. Yo no sé si se puede hablar de influencias cuando uno ya está formado, pero en mi caso podría decir que es una autora que a mí podría haberme tranquilamente influido. De hecho, que cuando la leí me sentí muy reconocido con ella, que es Lupe Rumazo. Ustedes la han reeditado hace poco en Colombia. Ella publicó una novela que la publicó en el año 78. Yo la leí bastante tarde cuando vivía en Barcelona por el 2008-2009 y que a mí me deslumbró. O sea, fue una revelación esa novela. Y yo diría que ella forma parte de una tradición que a mí, si yo pudiera reconfigurar mi propio proceso de lectura y de influencias y de formación, yo te diría que ella es una autora que para mí habría sido decisiva y que es decisiva. Esa novela Carta Larga Sin Final, que creo que ha tenido una buena acogida en Colombia, yo creo que es aparte de los libros de María Sol y los libros de Oscar, ella es una autora que permitiría conocer una tradición que estuvo como marginada en el Ecuador, pero yo creo que es muy fuerte, que es una tradición cosmopolita, una tradición de desplazamientos, una tradición de la fijación en el personaje, en el lenguaje, en la no ficción. Y fíjate que curiosamente toca aspectos que nos interesa a nosotros tres, tanto a Óscar, a María Sol y a mí. O sea, el hecho de la no ficción, el hecho del personaje, es una novela que habla de la relación de la hija con la madre que ha muerto. Y a mí personalmente me interesa el tema del lenguaje. El lenguaje de Lupe Rumazo es una de las cimas más altas de la novela y que fue sí excluida en su época, no tuvo esa acogida que ella tenía. Yo siempre he dicho que no tuvo esa acogida porque era la más inteligente de todas y la más talentosa de todos y la marginaron. Pero yo creo que hay un hecho ahí adicional que es muy importante y no me alargo con esto, es que ella vivía en el extranjero. Vivía en Venezuela, vivió desplazada y eso que genera desfases entre los lectores nacionales y los autores que publican en el extranjero. Y sin duda un componente machista, ¿no? Sin duda. Por la época que vivió Lupe, sin duda. Total. Bueno, ahora los tres son autores, para conocer a nuestros vecinos, de tres novelas publicadas, la de Leonardo, digamos, las más recientemente publicadas, las dos de Leonardo en Seix Barral, una reedición del Desterrado, una novela de hace 20 años, y una novela de hace unos 2 o 3 años, que se llama La Escalera de Bramante. En el caso de Oscar, lo que mencionaba, su novela Los Crímenes de Bartow, que se ocupa de documentar un caso de la vida real, digamos, de un hombre ecuatoriano que es condenado por un asesinato que no cometió en la Florida y hoy está en prisión. Y María Sol, como lo decía antes, una novela más distópica que se llama ¿De quién son estas piernas? Cuyo personaje central es una mujer que ha perdido la memoria y es el corazón, digamos, de una intriga, que incluye tanto pandemias, tecnología, como desterritorialización, que es lo que a ella le interesa. Me gustaría ahora que se refiriera a sus libros, a La Escalera, en el caso tuyo, Leonardo, y ahí sí a la geografía de sus propias influencias, ya no necesariamente, yo no creo que haya lectores nacionales, ni mucho menos. Ustedes son cosmopolitas, han vivido afuera, han tenido contacto con otras literaturas, que es lo que hacen los lectores y los escritores. Entonces me gustaría que en cada uno de los casos pues nos hablaran un poco del libro, de La Escalera de Bramante, de quién son estas piernas y de Los Crímenes de Bartow, y de alguna manera se refirieran a la geografía literaria de cada uno de sus libros, de qué se inspiraron, qué leyeron, qué series vieron, en fin, se vale todo. María Sol, ¿qué eres? Comenzamos contigo ahora. Sí, realmente en De quién son estas piernas, el territorio termina por ser paralelo, no es determinante. Lo que es determinante en De quién son estas piernas realmente son las piernas, valga la pena el juego de las palabras, es la identidad, ¿no? Y esta pregunta, pero profunda, que es si el cerebro es lo que sucede dentro de él o si el cerebro equivale a la mente y dónde está él. Y así yo creo que en los tiempos que vivimos, cuando sentimos que el planeta es un lugar cada vez más pequeño, más interconectado, a mí esta pregunta de por qué desconocemos tanto a nuestros vecinos, que es el título que nos une en esta conversación el día de hoy, me hacía preguntarme más bien por
sobre esta desconexión con nuestro entorno más íntimo, que por último estamos hablando ya regionalmente, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, pero llevado a la individualidad, ¿por qué desconocemos tanto lo que sucede alrededor nuestro? O sea, ¿qué pasa? Y esa es una pregunta que está constantemente dentro de la novela, digamos, no dicha así, pero planteada de otra manera, es ¿por qué ignoramos tanto y pretendemos conocer tantas cosas al mismo tiempo? Entonces, las piernas no respeta territorio, las piernas, de hecho, el lenguaje cumple con perseguir a la mente de esta mujer que ella misma lucha por atraparla, por llegar a algún lado, por componerse. Y al mismo tiempo, la sutileza de la música, que es un elemento muy importante, por lo menos para mí, cuando yo estoy escribiendo y estoy sintiendo y estoy contando algo, es este elemento que no se concreta, que no se describe, que no se puede precisar, que es la música, que es como una especie como de la magia de la vida, esa chispa, esa sensación, que solamente con añadir una nota musical, una emoción, las letras, las palabras, cogen una dimensión que el lenguaje queda corto. Entonces, sobre territorialidad, puedo insistir en este tema de que en mi novela, que es futurista, que es en el 2032, donde la corporación holograma regula la interacción entre humanos, te das cuenta que el territorio termina por ser borrado o dibujado, como se ha hecho históricamente en la historia de la humanidad. Los territorios se dibujan y se diseñan de acuerdo a los intereses de los humanos, pero lo que realmente importa es eso que produce que se haga el dibujo. ¿Por qué estamos dibujando? ¿Quién está dibujando? ¿Qué interés tiene la corporación holograma en controlar la interacción humana? Y nosotros como humanos, ¿qué estamos haciendo para no ser controlados? Por tanto, el territorio a mí me queda ahí como una... No sé si no se me entendió bien la pregunta, pero no, yo no te preguntaba por el territorio, te preguntaba por el libro. Y un poco más bien al contrario, por esa idea de ¿cómo se dice? Bueno, de no creer en los territorios. Tu novela se mueve en todos los territorios y sobre todo en el territorio más simbólico de todos, que es la mente. Era más bien hacia ese lado la pregunta. Y hacia adentro, cuando tienen que huir por este control, inclusive a los espacios dentro de la Tierra donde ya no hay control. Entonces, sí, la novela narra eso. O sea, María Rutini pierde su memoria, como bien tú lo explicabas al principio, y tiene muchísimos elementos que ya pues, no vamos a hacer avances, como bien decías antes. En tu caso, Leonardo, La escalera de Bramante te tomó muchos años, una novela muy exigente que creo que tardaste 10 años en escribir, entre Barcelona además y un regreso a Ecuador. Me gustaría que hablaras un poco de esa novela para quienes no la han leído. La novela evidentemente sale ya hace 2 años, se ha vendido, creo que está agotada en Ecuador, me toca reimprimirla, ojalá pronto. Entonces me gustaría que hablaras de esa novela. Sí, Juan David, mira, La escalera de Bramante para mí es, estuve 8 años trabajando en ella, es una novela extensa. Me gusta mucho lo que dice María Sol, porque en el fondo muchas personas me han preguntado por qué mi novela transcurre en tantos sitios. Mi novela transcurre parte en España, parte en Francia, parte en Alemania, parte en Colombia y parte en Ecuador. Entonces, Quito es un centro importante, pero los otros también. Y en realidad no es porque yo buscara que intencionalmente transcurran en distintos territorios. Es que yo creo que la experiencia contemporánea es una experiencia de desarraigo, de migración. No tenemos que ir muy lejos para hablar los casos de la migración venezolana en Colombia, o en Ecuador o en Perú, o la migración inclusive del sur de Colombia a Ecuador. Es decir, de alguna manera, yo creo que, y volviendo a la pregunta, ¿por qué desconocemos tanto a nuestros vecinos? Es una pregunta que ya se va respondiendo sola. Ya hoy en día y desde hace algunas décadas, estamos obligados a conocernos como vecinos. Es decir, la experiencia, y eso es el núcleo de mi novela, junto a otros temas adicionales, por ejemplo, el tema del fanatismo, el tema de la obnubilación política en la época, pero tiene que ver sobre todo con el hecho de la experiencia del desplazamiento. ¿Qué nos pasa cuando nos desplazamos?
realmente qué conocemos, qué llevamos en nuestros imaginarios, en nuestras mentes, sobre los distintos sitios. Mis personajes, los personajes centrales se desplazan de Alemania a Francia y España. En el caso de Ecuador hay una chica que se va a Colombia. Colombia es un escenario importante en mi novela. Bogotá, el sur de Colombia, vinculada a la época de la guerrilla del M-19 y la influencia que tuvieron en Ecuador. Entonces, a mí lo que me interesa es plantearme qué pasa con la naturaleza humana en el momento que se producen los desplazamientos, en el momento que se está produciendo este nomadismo, este exilio que vivimos de manera tan masiva en nuestra época. Entonces, mi novela apunta hacia eso y se basa en dos ejes que son, por una parte, el arte contemporáneo, y por otra parte, la política y los movimientos subversivos, no tanto por hablar de la subversión, sino por hablar de cómo afecta a las personas que están vinculadas a estas subversiones, a estos alzamientos, a estos movimientos. Porque esa es la gran masa sufrida, la gran masa que está en la oscuridad, es decir, los hermanos de personas vinculadas a la subversión, las familias, los amigos, que el día de mañana, de un día para otro, descubren que tienen a alguien metido en ese horror. Oscar, en tu caso, ya lo dije, una novela que además está teniendo inmenso éxito en Ecuador en este momento, una suerte de pulso investigativo, pero también con una imperiosa necesidad y una imperiosa decisión de convertir eso, digamos, periodístico, cronológico, en algo literario por su estructura, por su tratamiento del lenguaje, por la construcción del personaje mismo, que aunque sea un personaje real, pues has tenido que imaginarlo también, porque es un hombre que está encerrado hace 15 años o más, es un hombre perseguido desde hace 20 o más, y es un hombre que está al borde de hoy de ser puesto en el corredor de la muerte. Sí, Juan David, bueno, es efectivamente una novela de no ficción que terminó siendo, como digo yo ahora, una suerte de crónica, una suerte de alegato, una novela epistolar a momentos, y en el fondo termina siendo en conjunto una reivindicación, no solo por el caso de Nelson Serrano. Nelson Serrano es el personaje y es la persona que encarna a este hombre que se encuentra preso en el corredor de la muerte desde hace 19 años, injustamente, sentenciado, juzgado y sentenciado a 4 penas de muerte por 4 crímenes que no cometió. Y bueno, es una historia que parte desde la duda, primero, desde enfrentar una historia que te han venido contando permanentemente y que parte de un hecho que para mí era decisivo. Nos venden a nosotros la idea, en general en Latinoamérica, de que el modelo ejemplar de justicia es el modelo norteamericano. No solo ejemplar de justicia, el modelo ejemplar de vida. Y resulta que muchísimos de nuestros compatriotas, miles de nuestros compatriotas, están allí, viven allí. Y muchos de ellos, desgraciadamente, han padecido eventos como el de Nelson Serrano. Circunstancias extrañas, casuales, acusaciones sin pruebas. Hay un colombiano, John Incapié, que estuvo 25 años en el corredor de la muerte. Hay un español, Joaquín Martínez, que estuvo 5 años. Está Pablo Ibar hoy, que todavía está en el corredor de la muerte. Valga la interrupción para decir que el martes o el miércoles vas a estar con ellos dos, sí, en un streaming de esto, ¿cierto? Sí, el miércoles 22 vamos a presentar en Bogotá virtualmente la novela, justamente con John Incapié y con Joaquín Martínez, dos de las personas que han estado en el corredor de la muerte y que pueden contar desde dentro, desde su interior y desde lo que vivieron efectivamente en su momento, lo que es estar allí en la antesala del infierno. Pero además, habiendo sido inocentes, luego exculpados. El caso de Nelson Serrano es un caso que todavía está allí, que todavía sigue desafortunadamente este curso complicado, traumático de la justicia, y sobre todo lo que ataca esto es precisamente ese sistema judicial, esa forma de acusar, la corrupción que envuelve sin duda al sistema judicial, sobre todo de Florida. Y ahí estoy, sí. Sí, volviste. La corrupción que envuelve al sistema judicial, pero sobre todo en esta investigación de años, digamos, de esta historia, el descubrimiento de las pruebas que exculparían sin duda a Nelson Serrano de esa prisión en cualquier momento,
pero eran pruebas básicamente que estaban allí, que siempre estuvieron allí, pruebas que las tenían sus propios abogados, pruebas que las tenía la fiscalía, pruebas que las tenía la policía, que nunca las utilizaron en unos casos y en otros las ocultaron deliberadamente. Y eso se descubre ahora en esta suerte de thriller, de novela negra, de alegato, de investigación, que arroja a la luz claramente, en mi opinión, la inocencia de Nelson Serrano y la culpabilidad de otras personas que se descubren en esta misma novela. Porque la novela aborda una serie de teorías que salen, que brotan de los propios expedientes judiciales. Y allí es donde se descubre, bueno, ¿por qué este hombre está allí? ¿Por qué está 20 años oculto? ¿Por qué fue secuestrado en su propio país, en el Ecuador? Algo que le puede pasar a cualquiera probablemente en nuestros países. ¿Y por qué ese sistema judicial se empeña en llevar preso a un culpable y no necesariamente al culpable? Y estoy hablando no de Nelson Serrano, sino de cientos o miles de latinos y de personas normalmente de minorías raciales que han caído en ese problema judicial. Sí. Ese es un poco en breves rasgos los crímenes de Barto. Pues yo lo que cuando los oigo a los tres y además pues he tenido la suerte y el privilegio de ser uno de sus primeros lectores, por lo menos en lo editorial, y me siento muy orgulloso de haber participado en los tres libros. Yo lo que les propondría ahora, así como ya hablamos del pasado, hablamos del presente y de sus libros, que por demás, insisto, recomiendo mucho, son libros trascendentes, son libros que no se inscriben en, como ya lo han dicho, en tradiciones, digamos, estrechas, son parte del mundo de la literatura. Ahora me gustaría que se refirieran un poco a ese presente que está afuera. ¿Qué ven ustedes hoy en la literatura contemporánea ecuatoriana? ¿Qué ven en sus colegas? ¿Qué cosas rescatan? Nosotros hemos publicado, vamos a publicar en un mes, por ejemplo, a Carlos Arcos Cabrera con una novela histórica sobre el siglo XVI. Hemos publicado a Lupe Rumazo. En enero publicaremos su tercer, digamos, entrega de esa trilogía que se llama Peste Blanca, Peste Negra. Publicamos ya dos libros de Leonardo. Oscar seguramente ya va a venir, Marisol ya está trabajando, Mónica Ojeda suena en España. Es decir, hay un ruido y hay un presente real de la literatura escrita por ecuatorianos. Quitémonos la idea de la literatura ecuatoriana. Escrita por ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué ven ustedes en esos contemporáneos suyos? ¿Qué les interesa? Y en ustedes mismos, por supuesto. Los tres están en Ecuador, han vivido por fuera, ahora regresaron. Me gustaría que hablaran de tanto de los contemporáneos de ustedes como el proyecto de ustedes literario inscrito en la tradición o en las formas de la literatura escrita por ecuatorianos y ecuatorianas. Leonardo. Bueno, fíjate tú, para mí es una alegría muy particular lo que está pasando con la literatura ecuatoriana. Yo me fui de Ecuador en 1993. Eso fue hace ya bastante tiempo. Una de las razones cuando yo me fui era que yo sentía que había una especie como de monotonía en la creación literaria ecuatoriana. Había una especie como de tono único, muy cargado de política, de izquierda, muy cargado de una concepción nacionalista en la literatura, que obviamente ya había, en ese momento no se conocían. Bueno, Óscar es contemporáneo mío, yo lo leí tiempo después, ¿no? Entonces, y una cosa que yo veo en este momento de la literatura ecuatoriana, que en realidad ya viene de los últimos, yo diría de los últimos 20 años, es el hecho de que nos encontramos con una feliz apertura mundial. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que las novelas de María Sol, las novelas de Óscar tiene una serie de novelas estupendas desplazadas entre Suecia, entre Colombia, vinculado con Argentina. O sea, hay un desplazamiento feliz que no es una especie como de exotismo a la inversa, no, es que la necesidad de sus personajes exige este tipo de ubicaciones. Cuando le escucho a María Sol, a mí me hubiera gustado escuchar eso hace 25 años en Ecuador, o sea, es decir, el saltarse de la idea de la comarca o del espacio como una especie de deuda hacia la ciudad o hacia el país. Yo creo que lo que está produciendo en distintos registros, eso también es otra maravilla, porque son distintos registros muy diferentes, muy felices a su modo. Tiene que ver con justamente esta idea de responder a sus temáticas donde sea que ocurra. Y eso explica, sin perder obviamente su base, o sea, su base siempre será
el punto de partida ecuatoriano, la cognición que viene desde sus puntos de lenguaje, desde sus perspectivas. Entonces, yo creo que eso lo hace muy feliz. Estamos viviendo un momento de aperturas narrativas por el mundo. Los autores ecuatorianos se han lanzado a contar el mundo, no por un deseo de conquistarlo, sino por una necesidad de fabular a partir de esos lenguajes. Eso es la señal justamente de esta gran apertura que creo que va a seguir creciendo en el caso de la narrativa. Es decir, yo creo que eso justamente muestra esa felicidad, y yo me alegro muchísimo porque es un momento realmente interesante, y me alegro sobre todo que Colombia haya sido muy receptiva hacia eso. Todo el trabajo de lo que se está publicando, lo que ha sacado de Lupe, lo que se está publicando Ernesto Carrión, podríamos hablar de muchos más autores que están haciendo una apuesta muy rica por la narrativa. María Sol. Sí, yo creo que comparto muchísimo de lo que dice Leonardo. Creo que hay como un despertar a la modernidad. No quiero decir que el país ha sido atrasado en el pasado, pero sí estaba como muy anclado a unos estereotipos que no necesariamente estaban reflejando lo que la gente estaba pensando. Por tanto, creo yo que había un vacío, y lo que se logra es como un engranaje correcto entre lo que motiva la conversación ciudadana y esas concepciones de estereotipos entre el deber ser. Creo que el país ha venido viviendo los últimos 20 años una simplificación, como cuando dicen la cebolla va perdiendo las capas. Es un poquito eso, vamos viendo hacia adentro qué estamos pensando, qué estamos conversando, cómo nos relacionamos, qué queremos de nuestro país. A su vez, la sociedad y el gobierno central como tal han venido teniendo fricciones, y esas fricciones creo que también han despertado la necesidad de levantar la voz, de manifestar, de contar, pero no contar desde lo costumbrista o desde lo territorial, sino contar la idea al principio, esta necesidad de hablar, de comunicar, de ver hacia el futuro y dejar de referenciarnos hacia el pasado, que es un poco la retórica izquierdista hacia, por ejemplo, la concepción colonial. Creo que hemos finalmente dejado ese estereotipo, hemos dejado esa ola para finalmente vernos hacia adelante, en el presente. ¿Qué quiero hoy? ¿Qué veo hoy? Y eso se ve en todas estas mentes que se ponen a escribir y a producir y a comentar, y es lo que vemos pues muy gratamente en las librerías. Bueno, en mi caso, sin duda, comparto mucho de lo que dicen Leonardo y María Sol. Mencionaste un nombre, Carlos Arcos, y yo quería comentar, esta eclosión tardía de la literatura ecuatoriana hacia el mundo viene para mí precisamente de figuras como el propio Leonardo, una persona que vivió fuera del mundo literario encerrado, casi casi parroquial del Ecuador, y que escribía sobre otros temas, sobre sociedades diferentes, sobre Italia, parte de su mundo en El Desterrado, por ejemplo. Carlos Arcos también, Carlos Arcos lo ha hecho de forma extraordinaria con novelas sobre otros mundos. Y yo veo que ese es básicamente el puntal ahora. Es, como digo, una eclosión tardía, pero con voces muy potentes, con voces que resuenan permanentemente ahora afuera. Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, cuentistas fabulosas, especialmente mujeres hoy, que creo que hay que reivindicar. Y fíjate que son todas esas voces las que se alejaron, María Sol sin duda también, ahora con su novela, ya hemos hablado de ella, que se alejaron del costumbrismo, que se alejaron de esa vida casi casi parroquial, como digo yo. Finalmente salimos al mundo y mostramos la cara, y es lo que somos, y contamos historias en general. Estas nuevas voces contamos historias sin lugar. Contamos historias desde distintos puntos de vista, completamente diferentes, más alineadas con lo que sucede en el mundo contemporáneo que con lo que sucede en el barrio, en lo local, que era la tónica normal, recurrente de la historia de la literatura ecuatoriana. Y yo siento que esto ha cobrado mucha fuerza. Y yo, sin duda, yo no me considero de las nuevas generaciones, ni muchísimo menos. Yo soy como Leonardo, como dice. La nueva generación, las nuevas generaciones ecuatorianas de esas voces, vienen con muchísima fuerza.
y nos empujan a nosotros con una fuerza tremenda. Y a ellas me refiero, a María Fernanda, Ampuero, a Mónica, Ojeda, a Verónica Cuello, Ernesto Carrión, que es un poquito menor que nosotros nada más, pero por ahí está también un escritor muy potente, María Sol ahora, y hay muchísimas voces, Eduardo Varas, están saliendo esas voces ahora, que no son efectivamente esas voces, como digo, del costumbrismo y de la novela política de los años noventas, básicamente, ¿no? Ochentas, noventas. Hay un matiz, Juan David, que creo que es interesante. Dale, lo que dice Oscar. Hay un matiz que es importante. Tampoco sería correcto que se creyera que los escritores ecuatorianos no están escribiendo sobre Ecuador. Entonces, no, yo creo que lo que hay es un cambio de óptica, porque de hecho hay muchas novelas, y hay novelas de Oscar, hay novelas mías que están ubicadas en Ecuador. Pienso, por ejemplo, el caso de Ernesto Carrión, otro autor que ha publicado Seis Barral, que él aborda bastante Guayaquil, pero su mirada ya está libre de esto que estamos conversando. Entonces, se produce este retorno. Yo también siento que tuvo un retorno, pero liberado el lenguaje de esta imantación que era esta visión que hemos criticado. O sea, es decir, no se ha abandonado el territorio. Hay novelas muy interesantes. El caso, por ejemplo, de Carlos Arcos es muy emblemático. Es un autor que se ha desplazado por muchísimos territorios. Ahora va a publicar una novela maravillosa vinculada a España y México, no cuento más. Pero, por ejemplo, él tiene una novela que se llama El Invitado. Para mí es un ejemplo muy interesante. Es una novela que debería reeditarse porque es una novela, él vivió mucho tiempo en Chile, pero es una novela que habla de Perú. Entonces, y curiosamente él vivió en Chile en la época en la que sube Pinochet. Entonces, claro, fíjate tú, es un autor ecuatoriano que está contando en la historia terrible que vivió Perú, del terror de Sendero Luminoso, una historia que está basada en su corazón autobiográfico, que decía Vargas Llosa, en una experiencia que tuvo en Chile, pero narrado con un lenguaje ecuatoriano, que no es localista. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay unos vaivenes sumamente interesantes que hace que los escritores ecuatorianos contemporáneos de distintas generaciones, Carlos es el mayor de todos nosotros, pueden hablar de cualquier sitio, en un sitio distópico como María Sol, pueden hablar de un prisionero ecuatoriano en Estados Unidos, o pueden hablar en mis personajes que están entre Colombia, Francia o Alemania, pero que están nutridos, insisto, de una raíz ecuatoriana en la que volvemos también a contar del ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, hay una producción muy grande ecuatoriana, donde también se habla del ecuatoriano, pero con nuevas miradas, nuevas visiones. Yo creo que el que haya tomado atenta nota o oído esta conversación ya tiene en su haber por lo menos 30 nombres. Si es que hay alguna curiosidad, ahí tienen una lista que con mucho gusto alguno de nuestros, o los tres, podrían replicar en Facebook o alguna cosa así para que los lectores colombianos engrandezcan ese catálogo mental. Ya decía yo Ernesto Carrión, Adolfo Macías Huerta, en fin, una serie de escritoras y escritores que creo que están tejiendo una red, me imagino que con ideologías distintas, con lugares de enunciación distintos, de eso se trata la literatura, por supuesto, ni mucho menos de neutralidad, como dijo torpemente el embajador colombiano en España, censurando además escritores colombianos. Pero como ese no es el tema de esta conversación, quería cerrar un poco con una reflexión última, que creo que es un poquito la piedra de toque que nos falta hablar. Hablamos de la tradición, de los escritores del pasado, de sus propias novelas, de sus contemporáneos. Me gustaría que cada uno en dos minutos se refiriera un poco al momento también de la vida cultural y editorial en Ecuador. ¿Qué falta por tejer y por armar mejor esa red? ¿O ya está armada? ¿Hay editoriales independientes? ¿Hay librerías? Que las hay, por supuesto, Mr. Books es una cadena fantástica, la española, y seguramente hay muchas otras, pero ¿qué falta para ustedes por tejer, o no hay nada que tejer y están las cosas muy bien? Así que, Leonardo, si quieres en dos minutos, y vamos, Leonardo, Oscar, María Sol, y con eso cerramos. Sí. Yo creo que hay muchísimas cosas que faltan, Juan David, muchísimas. Algunas son más bien técnicas y que tienen que ver con políticas de los estados. Yo creo que Ecuador, por ejemplo, tiene excelentes editoriales independientes. Se edita muy bien, pero esos libros no circulan, no hay mecanismos, los editores no tienen experiencias o les falta conocer o contar con apoyos para una circulación en el extranjero. Entonces, esto es una dinámica que nos falta. El modelo, por ejemplo, mexicano o argentino es ejemplar, es decir, que los libros circulen fuera, pero inclusive que circulen dentro. Y eso es parte del problema. Yo creo mucho que es muy importante el lector nacional.
Es muy importante tener ediciones que circulen, que se traduzcan los libros, pero cuando tienes un lector nacional, es la mejor garantía, el mejor punto de partida y el soporte. Lo demás ya vendrá. Entonces yo creo que básicamente yo me centraría en ese punto. Faltan mecanismos de apoyo para la exportación de libros ecuatorianos. Porque si no, seguimos necesitando, y tiene que seguir, o sea, nosotros somos autores ecuatorianos publicados ahora en Bogotá, me explico, en Colombia, y está muy bien que haya eso, pero necesitamos que los editores independientes puedan sacar sus ediciones fuera de Ecuador. Eso señalaría Juan David como un punto, creo que muy importante, ¿no? Oscar. Sí, a ver, yo sumaría a esta reflexión de Leonardo un punto que creo que es decisivo, va de la mano además, y es que esta publicación de las editoriales grandes, digamos hoy, Planeta, Penguin Random House, etcétera, que son básicamente las únicas que tienen presencia en el mercado ecuatoriano, publicadas desde Colombia, lo que ha abierto es la posibilidad de que los autores, sobre todo los nuevos autores, las nuevas generaciones, tengan que autopublicarse y que hagan mucha publicación independiente. De ahí lo que decía Leonardo, hay una gran cantidad de publicaciones, muchas de ellas de gran calidad, probablemente sin la posibilidad de salir o de distribuir local e internacionalmente. Pero también esa es una oportunidad enorme, evidentemente, porque allí está ese mercado muy grande. Y un punto nada más para cerrar y darle paso a María Sol. Creo y confío por lo que vi hace pocos días en la Feria de Guayaquil, y es algo que me ha llamado mucho la atención, lo conversé con Leonardo hoy día, y es esa gran cantidad de gente, esa multitud de gente que llegó a la Feria del Libro de Guayaquil, una vez más, porque este es el séptimo año. Pero yo no había visto personalmente, sino en Guadalajara, en Buenos Aires o en Bogotá, las filas de la gente comprando entradas, las filas de la gente para entrar al recinto ferial, filas de la gente en las salas, para las salas de reuniones, para las presentaciones de los libros, para las firmas de libros, como si se tratara de un espectáculo deportivo o un concierto de música. Y eso, la verdad, me alienta muchísimo y creo que estamos bien encaminados. Gracias, Oscar. María Sol, para cerrar. Sí, un poco complementando lo que decía Oscar, 25.000 personas fueron a la Feria del Libro la semana pasada, pero es que tiene que haber mucha más gente involucrada en el proceso de lectura, de difusión, de educación. Estar en este espacio, por ejemplo, es un honor, es muy lindo, pero como este espacio, tiene que haber más espacios en Ecuador, y hasta que nosotros, los propios ecuatorianos, no tomemos nuestra literatura en serio, sin que sea necesidad referirse al territorio o a la costumbre ecuatoriana, entonces no vamos a poder crecer. Es decir, lo que necesitamos nosotros es poder sembrar casa adentro para que luego todo eso eclosione de una manera adecuada. Bueno, pues mil gracias a María Sol, a Oscar, a Leonardo y a ustedes que estuvieron allá viéndonos. Yo solo les insisto que lean por lo menos estos tres libros como una estupenda puerta de entrada a la literatura escrita por ecuatorianas y ecuatorianas, de Leonardo Valencia, La escalera de Bramante, de Oscar Vela, Los crímenes de Bartow, y de María Sol Pons, de Quién son estas piernas. Son libros maravillosos, estupendos, como es Ecuador un país estupendo. Los invito a los que no conocen Ecuador a que cojan un bus y vayan y conozcan ese maravilloso país que tenemos al sur de Colombia. Un abrazo a los tres muy grande y un abrazo, por supuesto, a la Feria del Libro de Cúcuta por habernos invitado y habernos permitido este diálogo que va más allá de las fronteras, por supuesto. No, muchísimas gracias. Vengo a decirles, tuvimos la oportunidad, así rápido, a vuelo de pájaro, porque ya va cerrando, a escuchar a Emiliano Cruz y a Leida Cueva, poetas ecuatorianos. Estuvieron en las noches anteriores porque estamos cerrando con poesía, y les digo este dato, ¿no?, que todavía me sorprende, con lo de Guayaquil. La Fiesta del Libro en Cúcuta, siendo una ciudad muy pequeña, recibía 100.000 personas cuando era presencial. El año pasado, al convertirse en virtual, fueron 500.000 las personas que se conectaron. Así que les dejo ese dato y nada, bien, siempre bienvenidos. Espero la próxima sea cada una de las personas acá presentando sus libros, que los necesitamos acá, que los lancemos, y hasta la próxima. Chao, Andrés, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.